se llevó a cabo en Dabeiba el acto simbólico de entrega de 8.000 árboles nativos para la siembra en el municipio, lo cual tiene como propósito contundente enfrentar el cambio climático. El día de hoy vamos a celebrar la adhesión de ProAntioquia dentro de la Alianza Unidos por el Planeta y vamos a hacer una siembra con propósito, una siembra que está enmarcada dentro de toda esta declaratoria de emergencia climática que se ha realizado por parte de nuestro gobernador Aníbal Gaviria Correa durante el 18 de febrero del 2020. Hoy vamos a sumar a esa apuesta 8.000 árboles. Vamos a arrancar con la adhesión de ProAntioquia que viene acompañándonos y también otros aliados como son Bavaria, EPM, que viene acompañando la entrega de estos árboles y de la mano de la Alcaldía de Dabeiba que nos recibe con todo su equipo para poder hacer esta siembra, el mantenimiento con las comunidades y garantizar la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Este evento materializa una apuesta desde el sector público y privado en la cual se realiza una siembra con propósito dentro del marco del programa Unidos por el Planeta, que adelanta la Gobernación de Antioquia, junto a WWF, Bavaria, Fundación Salvaterra y ProAntioquia como nuevo aliado. En este caso, los 8.000 árboles que se buscan sembrar en el corto plazo se han logrado con articulación del sector público y privado. También la participación de empresas que también le han apostado a Dabeiba, en este caso, como el grupo como Bavaria, como ProAntioquia, como otras organizaciones que han dicho queremos apostarle a este proyecto y de la mano justamente de los líderes comunitarios, de las comunidades que van a recibir estos árboles, estos individuos arbóreos, pues que nos puedan acompañar para que justamente pueda tener un proceso exitoso y que no mueran esos árboles en el camino. Es reconocer las capacidades que ya tiene la comunidad de Dabeiba, su capacidad de resiliencia, su capacidad de apostarle a la paz, su capacidad de, digamos, de aprovechar las oportunidades que en este momento están llegando, de manera que conjuntamente lo podemos hacer entre todos en un marco de gobernanza, de participación e inclusión con las comunidades de Dabeiba que son sumamente reconocidas en el departamento. Dabeiba como anfitrión sabe de la necesidad del trabajo articulado y valora estas iniciativas que velan por el desarrollo sostenible. La gestión fue a través de nuestro señor alcalde Leyton Orrego, el cual a través de sus salidas de gestión a la gobernación, a Bogotá, pudo traer en esa primera entrega varias especies nativas del municipio que, como mencioné, serán utilizadas para reforzar y recuperar las áreas estratégicas del municipio. Pues somos nosotros los responsables, somos nosotros los que vivimos acá en Dabeiba, somos nosotros los que tenemos que cuidar nuestras tierras, nuestras cuencas. Entonces, qué bueno que cada uno de los dabeibanos nos convertamos en padrino de uno de estos árboles, que los cuidemos. Esa es nuestra vida, nuestro oxígeno y el futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ejército, Defensa Civil, bomberos y personal de la Alcaldía de Dabeiba serán los encargados hasta el mes de noviembre de sembrar estos árboles en la ribera de la quebrada La Desmotadora y en las veredas Botón y Dabeiba Viejo y en otros puntos estratégicos. Con la siembra del Árbol de la Vida, se selló el compromiso de seguir trabajando unidos por Dabeiba, unidos por el planeta.